Señores, Luis Abinader está asustado con este tema de la reforma fiscal y tiró su primer, digamos, globo de ensayo que iba a abordar en su LA semanal. Digamos que se iba anunciando un compromiso del gobierno para demostrar que va a ajustarse de cara a una reforma fiscal que, como toda reforma de ese tipo, es odiosa, no la quiere la ciudadanía. Y como han dicho expertos en el tema de las recaudaciones, que han inclusive fungido como directores generales de impuestos internos, como Germania Montás, también como Magín Díaz, dicen que el derrotero que esto lleva es de que se va a hacer un parche fiscal y de que los de siempre, o sea, nosotros los jodidos, vamos a cargar con el fardo más pesado. Entonces, Luis Abinader anunció, o el gobierno de Luis Abinader, había anunciado a finales de la semana pasada que se iba en su LA semanal a socializar el tema de fusiones en el tren estatal, de instituciones que supuestamente caducaron para las funciones que fueron creadas, otras que tienen duplicidad de funciones. Y de inmediato, eso que se fue especulando, eso que se fue tirando ahí para que la prensa fuera haciendo, ¿verdad?, sus primeros globos de ensayo que tira el gobierno ahí para que vayan soltándolo, pues empezaron a generar reacciones negativas. Por ejemplo, la fusión del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. De inmediato se encontró la negativa, pero una negativa muy valorada, muy importante por la persona que se negaba. Una exministra de Educación y exministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo, viuda Cardona, que decía que es un despropósito. Son instituciones que no cumplen, o sea, cumplen funciones totalmente diferentes. Y además, yo te voy a decir una cosa, está comprobadísimo que no es lo mismo. ¿Qué hace el ministro de Educación? ¿Cuál es el oficio, el expertise del actual ministro de Educación, Miyagi, Ángel Hernández? Educación superior. Educación superior. Y ustedes ven, ya pueden ustedes ir divisando el maldito desastre que tenemos en la gestión de la educación en general, ¿no? De la educación primaria, la educación básica y secundaria. Ya ustedes pueden ir viendo. Los asesores de él también son expertos en materia de educación superior. O sea, son dos cosas muy diferentes. Pero también se habla de suprimir el Ministerio de la Juventud, de fusionar el Ministerio de la Mujer también con el de la Juventud y crear una suerte de Ministerio de la Familia. Que usted o no esté de acuerdo, es un tema muy de ideología, porque del Ministerio de la Familia se habla mayormente de las personas que están en contra fervientemente de la interrupción del embarazo, sobre todo, ¿no?, de las famosas 3 causales. O sea, que es un tema muy espinoso que traería mucha controversia en la sociedad. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Se mandó. Dijo no, dijo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antonio Peralta, no, que de esos temas sí se van a proponer, pero en otra ocasión. O sea, le huyó al tema. O sea, cuando tú hablas nada más tangencialmente del tema de la reforma fiscal, que no hablas directamente de ella, mira lo que se le arma al gobierno. O sea, es como un ensayo de lo que le va a pasar cuando presenten verdaderamente ese proyecto de reforma fiscal y cómo la sociedad va a reaccionar, que yo digo que no va a ser bonito. Para el comentario de este corte está nuestro compañero y amigo Gabriel Cordero, que va a tener su participación. No, yo no tengo comentario de eso. Yo lo que quisiera es una preguntita, unas preguntas. Okay. Son como 2 o 3 preguntas, okay, que las 2 primeras caen para la tercera, que yo quisiera ver si por fin eso se me aclara. Es una confusión, una duda, una nube en mi cabeza que tengo de hace décadas. Es la siguiente. Yo vengo oyendo, y que me digan ustedes los que saben de economía, porque yo de economía no sé nada. Yo inclusive hasta mi economía personal soy un desastre. ¿Ustedes quién? vengo oyendo de que nosotros somos un país con el crecimiento económico mayor que muchos países de Latinoamérica, del mundo, del planeta, de Júpiter, de Neptuno y de todo. ¿Y por cuántos años consecutivos es que eso va así? Años, no, muchísimo, tenemos décadas. Tenemos décadas creciendo. He oído gente que... Tres décadas tenemos. 3 décadas. 3 décadas son 30 años, ¿verdad? Ajá. ¿No me equivoco? No te equivocas. 30 años. Creciendo, pero en las últimas 2 décadas es que se ha mantenido sostenido por encima de un 5%. Por encima. El crecimiento más exponencial. Pero tenemos las últimas 3 décadas. ¿El crecimiento más grande de qué? Del área del... De la región, del Caribe y Latinoamérica, sí. Entonces, ¿por qué es que yo siempre veo cada vez que viene un nuevo gobierno o la continuación de un gobierno que siempre hay que hacer una maldita reforma, fiscal? ¿Cuál es el fin de la reforma fiscal? No es un asunto como de economía, de economizar, de que tenemos que recortar, como en tu casa, que tú recortas cosas. ¿Cuándo tú recortas cosas en tu casa? Cuando te está yendo mal. Pero no es posible de que yo en mi casa diga, me está yendo muy bien, me han subido el sueldo, me han subido aquello, el negocio que tengo está progresando mucho, pero mira, mijo, yo voy a tener que mandarte por una escuela pública ahora, y si te enfermas, ya no hay seguro. Eso es lo mismo, porque todos los malditos 4 años, 2 años, no sé cuánto tiempo, siempre hay que hacer una reforma. Una reforma fiscal. Entonces, explíqueme eso uno de ustedes, a ver si yo lo entiendo en mi mente tan bruta que es. No, lo que pasa es, Gabriel, que junto con el crecimiento económico viene el gasto público, que es importante para el desarrollo económico. Y el endeudamiento ha crecido mucho. Y la reforma fiscal debió hacerse no ahora, sino hace años. Y nunca se hizo por el impacto político que eso tiene. La misma crítica que tú tienes, vean acá, si estamos creciendo, ¿por qué tú vas a hacer un paquetazo fiscal? Entonces, pasa un gobierno, pasa el otro, y ¿qué hacen? Se endeudan en lugar de hacer la reforma fiscal. La premura que tiene este gobierno es porque se ha endeudado exponencialmente más que todos los otros gobiernos juntos. Estamos hablando de que la cantidad de dinero que ha tomado, por ejemplo, el gobierno del presidente Luis Abinader en su primer periodo es el equivalente a todo lo que cogió Danilo, Leonel y Hipólito juntos, nada más en 4 años. Entonces, hacer eso es insostenible en lugar de hacer la reforma fiscal. Ahora bien, la propuesta que tiene, y es bueno lo que tocaba Edwin en un principio con relación al ahorro, con la fusión y eliminación de instituciones, desde mi punto de vista no es más que un caramelo envenenado, un bulto, un bulo del gobierno, porque estamos hablando de que en los últimos 4 años, ¿sabe cuánto ha incrementado la nómina pública? 106.000 empleos. O sea, usted no me puede decir a mí que usted quiere eliminar instituciones para reducir el gasto, para justificar su reforma fiscal, si usted, aparte de haber cogido 45 mil millones de dólares prestados, ha incrementado la nómina pública en 106.000 empleos. Aparte de eso, el gobierno actual ha roto los récords, no solamente en el endeudamiento de los préstamos, sino en la cantidad de pensiones solidarias. ¿Qué es una pensión solidaria? Una pensión solidaria es una potestad que tiene el presidente para una persona especial otorgarle una pensión de los recursos del Estado. Por lo cual se supone que no debe ser una cuestión populista de darle pensión a Villegas a todo el que llega. Sino, bueno, fulanito, una gloria del deporte, que sabe que el deporte no acumula cuotas para, bueno, una pensión especial. Entonces, entre pensión solidaria de 6.000 pesos, escuchen la miseria, pero son 6.000 pesos. Se han entregado también más de 100.000 pensiones solidarias de 6.000 pesos. El presidente de la República. Nada más al cierre de este año entregó de un solo plumazo más de 20.000 pensiones solidarias de 6.000 pesos. Entonces, eso no es más que un populismo y estamos hablando de que queremos ahorrar dinero. Usted quiere ahorrar dinero creando botellas vitalicias a compañeritos del gobierno. Porque habría que ver... Muy probablemente sean personas que necesiten el apoyo y la ayuda. Coño, pero está fuerte usted meterle a las arcas públicas, ¿verdad? Nombramiento de compañeros de partido de 6.000 pesos mensuales, subir la nómina pública en 106.000 empleos, ¿verdad? Y diciendo que usted, con el bulto que se hizo aquí, de pagar en cheques para identificar las supuestas botellas, Mario, y lo que le han multiplicado. Una preguntita, vamos a irnos un poquito atrás en el tiempo. ¿Tú te recuerdas cuando Leonel iba a salir de su gobierno para entregarle a Danilo? Que en aquel tiempo se dijo que él entregaba que había un hoyo fiscal, un déficit fiscal de 50 y cuántos mil. No, pico de mil. No, no, era como de 12,000 y pico de mil. No, era más, era más. No, 100 y pico, okay. No, porque el hoyo de Baninter, que fue una cosa, fue 55,000 millones. Ajá, se vio un déficit de 100 y pico, era insostenible. Ok, entonces... Era un déficit... Ok, ese, ¿a qué se debía ese hoyo? Ese... Es lo mismo, el atraso de una reforma integral. Luego con Danilo no había como ese problema, que creo que oyó, que habló de una reforma. Es lo que te digo, o sea, el tema de la reforma fiscal no es de ahora, debió hacerse años. Y por el costo política, por ejemplo, no la asumió en su momento hacerla real y efectivamente ni Leonel ni Danilo. Y yo lo que te digo a ti, por ejemplo, ahora vamos peor porque este gobierno ha hecho dos amnistías fiscales. Una amnistía fiscal, una amnistía fiscal es que le entreguen adelantado a los empresarios, por ejemplo, los impuestos que deberían pagar en los próximos años. Y se entregaron ahora, en los primeros 4 años. Estamos hablando de que este gobierno ha manejado dinero que no le correspondía a través de una amnistía fiscal. Entonces, correspondía esa reforma hace años y no la hizo Danilo, no la hizo Leonel. ¿Tú me entiendes? Pero y ahora tenemos una situación. Tú dijiste peor. Una palabra muy, muy usual, muy que la oigo. Por el costo político, correcto. No sé, por el maldito costo político tenemos que estar siempre sufriendo. No, es que mira, tu queja, tú no quieres la reforma fiscal. ¿Tú no la quieres la reforma fiscal? No. Porque, exacto. Entonces, hay que hacer la reforma fiscal. Hay que hacerla. Entonces, si la hace el presidente Abinader, se va a ver mal. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? No es que no se haga la reforma fiscal, que es necesaria. Coño, es que no me quieran ver la cara de tonto, decirme a mí, voy a hacer la reforma fiscal porque es necesaria y no hay de otra. No, no. Si había de otra. Si había de otra. Usted firmó un contrato de Herodón, ¿verdad? De un contrato que estaba terminando y usted recibió por adelantado un dinero que no le correspondía, fuera del presupuesto nacional, ¿verdad? Y usted agarró y gastó 8,000 millones de pesos en 5 meses en campaña. ¿Tú sabes cuántos son 8? ¿Sabes a qué es equivalente eso? A los próximos 33 años, por ejemplo, de 53 diputados menos. Por ejemplo. Entonces yo te digo a ti, si usted me va a estar proponiendo a mí una reforma fiscal para ahorrar dinero al gobierno, al Estado, una reforma fiscal. Ajá. Usted no puede decir eso si usted le metió a la nómina pública 108,000 empleos. Pero ahí viene lo que yo preguntaba al principio. Que es mira, lo que yo no del déficit del año 2012 estamos todos errados porque no se tiene la estimación exacta, pero sí es más de 183,000 millones de pesos. Es el hoyo fiscal en ese año, claro. En 2012. Pero lo que quería puntualizar algo de este tema de la reforma fiscal que decía Mario. Miren, el tema es que el gobierno no se compromete a nada y desdice totalmente lo que hacían cuando eran oposición. Yo recuerdo ver al director de presupuesto, el señor José Rijo Presbot, diciendo los sectores, los renglones en los que se tenía que ajustar el gobierno, ¿verdad? Que no debía gastar y tenía dispendio de recursos, desgraciado, horrible, oneroso, casi oneroso. Y nada más con eso, también lo hacía Miguel Sarahatón, ¿eh? Antiguo ministro de Planificación y Economía de este gobierno, decían que con esos ahorros, ya ahí tú empezabas a contener el déficit fiscal. Y lo importante es que no, aquí no se habla de a quién hay que ponerle el cascabel en el tema de un pacto fiscal. Porque un pacto fiscal, lo que hay que hacer, Gabriel, es un pacto fiscal integral. Y ese pacto fiscal integral, lo que tiene que rubricar, lo que tiene que asegurar es que los principales evasores de impuestos de este país, que son los empresarios, los dueños de este maldito país, Dios mío, tengan que pagar cuarto. Y tengan que pagar más que nosotros. Ellos tienen que pagar más que nosotros, porque al momento de hacer ajustes fiscales, al momento de hacer aumento de sueldo de empleado público y privado, ellos se quedan con el dinero de nosotros porque tienen la mayoría de las empresas y de los comercios. Bueno, lo más sospechoso de esto es que el presidente Luis Abinader, a los únicos que aparentemente ha convencido y tiene de su lado para hacer esto es a los empresarios, que esto ya está extremadamente sospechoso, pero ¿no? Claro, son los empresarios que están, pero vamos a adelantar. También. Entonces, esa narrativa de Luis Abinader de decir Pero los grandes empresarios, Maracaibo. Sí, tú sabes. Cuando los empresarios. No, no. Hablando de cuando uno habla. Cuando, no, pero es que Mario, es que diseñar. Es que diseñar, es que diseñar un esquema de elusión fiscal, como ellos les gusta llamar. Sí, elusión. De elusión fiscal. Eso no lo hace un empresario medio. Bien, quiero destacar, señores, que cuando el presidente Luis Abinader se para ahí en la semanal y dice que, bueno, que va a presentar una propuesta de, escuchen esto, de unificar algunos ministerios, eliminar algunas instituciones que ya han cumplido su cometido para poner el ejemplo en casa primero. Es decir, nosotros, el Estado, nos vamos a apretar los cinturones para que ustedes vean que estamos poniendo el ejemplo. Es una mentira. Primero porque si empiezan a funcionar instituciones, muchísimas instituciones, direcciones especialmente, y también algunos ministerios como el Ministerio de la Juventud y muchos otros, que su función ¿qué es? Son un hoyo de presupuesto. Es un hoyo porque es y prácticamente en nómina. Prácticamente en nómina. Entonces, tú me vas a decir a mí que Luis Abinader va a fusionar para ahorrar. Es decir, eso significa que Luis Abinader va a echar a la calle a mucha gente. A echar a la calle. Y eso es mentira, porque eso no lo va a hacer. No. Eso es mentira. Es decir, ahí no va a haber ningún ahorro. Y si realmente él quiere poner el ejemplo en la casa, pues, ¿por qué no trae su fortuna para acá? Y paga los impuestos correspondientes. Eso sí sería poner el ejemplo. Ah, lo traería en un futuro. Acuérdate que él dijo que él ve con buenos ojos que República Dominicana sea eventualmente un paraíso fiscal. Bueno, cuando sea un paraíso fiscal, entonces trae $70 millones para acá. Porque ese es el problema. Ay, sí. Es el problema, ¿tú entiendes? ¿No? Cuando sea un paraíso fiscal y él asegure las condiciones de que República Dominicana sea un segundo Panamá, que por cierto, hablan mucho de Panamá y su crecimiento, pero y su desarrollo. Panamá no está desarrollado en ningún sentido. Panamá no tiene producción local. Y es el modelo que tú quieres. De servicio. Servicio. Pero yo te voy a decir una vaina. Vamos a hacerlo fiscal. Vamos a hacer un paraíso fiscal, República Dominicana. Pero vamos a hacerlo como Luxemburgo. Vamos a hacerlo como Suiza. Ahí hay fortuna cuestionadísima. Lo que tú quieras. Ahí está el diablo que guarda cuarto. Lo más asqueroso del mundo guarda cuarto ahí. Ahora, ¿cómo es el Estado ahí? Funcional. La gente tiene problemas de salud. La gente tiene problemas de educación. La gente tiene problemas de condiciones materiales de vida. De la luz. No, no tiene problema. Así sí funcionaría un paraíso fiscal. Pero eso no es lo que quieren esto. La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, invitado especial, nuestro querido amigo Gabriel Cordero. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Y por supuesto estamos en Win TVO para el Gran Santo Domingo, canal 503. Esto es Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde. Y la retransmisión de 8 a 9 de la noche, y nos vemos en una amplia red de canales de cable del Cibao Central.